El Tribunal Supremo de Elecciones siempre ha tenido el interés de cobrar la cédula de identidad sin afectar su expedición. Es decir, se está haciendo un proyecto donde la primera vez no se cobra ni el primer duplicado ni cuando la cédula está caduca. Después del primer duplicado, es decir, uno pide una cédula de identidad a los 18 y se le pierde o se le extravía y saca un segundo duplicado, ese no se cobra. Pero después de ese sí, se siguen cobrando hasta que llegue la caducidad del documento. Si caduca, se vuelve a pedir y tampoco se cobra. Eso está en estudio para presentarlo en la Asamblea Legislativa.